Hola, Halit. Hola, Morat. Disculpa que lleguemos sin avisar, pero estamos preocupados. ¿Dónde está mi hija? Dijiste que me llamaría y no lo ha hecho. Es difícil. ¿Le pasó algo? No nos lo ocultes. No lo voy a hacer. Pase. Te traje de desayunar. Come esto. ¿Y ahora qué? Está bien, te desataré. Tengo náuseas. No puedo. Ah, como quieras. Comerás después. Lo harás. Buen día. Hola. ¿Nos sentamos? Sí, claro. Ella, voy a ser directo. ¿Me estás ocultando algo? No. ¿Por qué lo haría? No sé. Pero parece que ocultas algo. No, Furkan. ¿Qué hay de tu reacción ayer? Te fuiste sin despedirte. Fui precipitada, lo sé. Pero las cosas que dijiste fueron demasiado. ¿Demasiado? Yo no esperaba que te sintieras de esa forma. Porque la verdad no siento lo mismo. Éramos amigos. Pero ya no podemos ser eso. Desearía que pudiéramos. Querías una explicación. ¿Estás molesto conmigo? No lo entiendo. Gracias por ser honesta conmigo.
Gracias por todo, Furkan. ¿Yala? Murat, hay algo que no nos estás diciendo. Dínoslo, por favor. Dinos qué sucede. Ya estamos aquí. Shh, tranquilo. Nazlí lleva 2 días perdida. ¿Qué? ¿Perdida? ¿De qué hablas? ¿Cómo pasó? Homer, basta. ¿Por qué? No nos lo dijiste antes. Como cuando hablamos por teléfono. Es suficiente. Murat, ¿por qué mi hija está perdida? Escuchen, no quería que también se preocuparan, pero me temo... ¿Así que es eso? ¿No querías que nos preocupáramos? Tranquilo. Esto es muy grave. ¿No estaba en tu casa? Todo es tu culpa. Si algo le llega a pasar a Nazlí, juro que te haré sufrir. No tienes que preocuparte por tu novia. Nunca dejaría que le pasara nada. ¿Su novia? ¿De qué hablas, Murat? ¿Papá? Cariño. Ven conmigo. ¡Ay, qué grande! Oh. Cariño. Tengo invitados. ¿Tienes hambre? Vamos a la cocina para que desayunes, ¿te parece? Está bien. Bien, hija. Vamos. Ahora vuelvo, Khalid. Siéntate. Tío cree que soy su novio, pero somos primos. Él no sabe nada. Debe ser. ¿Por qué pensará eso? Creo que Nazlí debió mentirle por alguna buena razón. Pero Homer no tiene por qué mentirle a Murat. Tío, puedes dejar de defender a ese hombre. De no haber venido, no sabríamos que está perdida. Seguro que lo hizo. Lo mejor es que él siga creyendo que soy su novio. ¿Por qué? Nazlí le mintió por algo. Hay que seguir el juego. ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde estás? ¿Quiénes son ellos, papá? Esas personas trabajan conmigo en la compañía. ¿En el hotel, papá? Sí, en el hotel. Ah, buen día. Buen día. Buen día. Buen día, cariño. Hoy nos levantamos más temprano, ¿verdad? Así es. Hatice, ¿podrías preparar el desayuno para Zainé, por favor? Atenderé a los invitados. Está bien. Muy bien. ¿Invitados? Vamos, hija. Que Zainé se quede en la cocina y tenga un buen desayuno, ¿sí? Está bien. Desayunaremos aquí. ¡Nos vemos! ¡Adiós, papá! ¿Y ahora? Dime, ¿qué quieres para desayunar, mi amor? Ven a ver. ¿Ven? ¿Hay huevos? Ella, me da gusto verte. Hice el desayuno. Comamos juntas. Gracias. Bien, siéntate en este lugar.
Aquí tienes. ¿Estás bien? Deberías comer. Creo que no quiero comer ahora, Betul. ¿Y de dónde vienes? ¿Saliste a caminar? Furkan y yo hablamos. ¿En serio? Me llamó anoche. Dijo que quería verme. No podía negarme. ¿Y por qué estás tan desanimada? Furkan y yo, lo que hubo entre nosotros, lo que sea que haya sido, hice que terminara, Betul. También le dije que yo no siento lo mismo que él. ¿Así que le mentiste? ¿Por qué lo hiciste? Debiste decirle la verdad. Él hubiera entendido. Porque él no confía en mí. Y aunque me diga que sí lo hace, sé que siempre existiría la duda en su interior. ¿Estás segura? Segura. Hay algo más que la falta de confianza. Él y yo vivimos vidas que son muy diferentes. Simplemente es imposible. ¿Por qué? Déjame darte un ejemplo. Viene de una familia adinerada. Él haría lo que fuera por conseguir una taza de café. Está dispuesto hasta lo imposible. Mientras tanto, yo lucho por conseguir unas cuantas monedas para comprar una simple botella de agua. ¿Ves a lo que me refiero? No tenemos final feliz. ¿Lo ves? Yo ya lo asumí. Lo acepté, aunque supiera la verdad. Aunque volviera a confiar. Lo nuestro jamás habría funcionado por nuestras diferencias. No somos compatibles. Es de la compañía. Buen día. ¿En este momento? ¿Está bien? No es problema, voy para allá. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Quieren que vaya ahora, para empezar. ¿De inmediato? Eso dijo. El trabajo me va a servir para distraerme. Betul, una vez que le pague a Susy, compraré cosas para la casa, ¿está bien? Espero que así sea. Ya verás que sí. Iré a prepararme. Pero ya sé quién es. ¿Furkan? Iré a mi habitación. Está bien, hijo. Contrato de trabajo temporal. Pero las cosas que dijiste fueron demasiado. No esperaba que te sintieras de esa forma. Porque la verdad no siento lo mismo. Éramos amigos. Pero ya no podemos ser eso. ¿Estás molesto conmigo? ¿A dónde se fue? ¿Se habrá escapado? ¿Por qué lo haría, Homer? Siéntate.
¿Cómo puede estar tan tranquilo? ¿Tranquilo? Me estoy muriendo por dentro, pero no tengo opción. Esperemos a Murat. Tendrá algo más que decirnos. ¿Qué va a decir? ¿Eh? Si él ni siquiera planeaba decirnos. Perdón, ya estoy aquí. Murat, por favor, dinos qué fue lo que le pasó. Está bien, te diré lo que sé. Pero necesito que hagan algo. Zeynep cree que ustedes vienen de mi trabajo. No mencionen lo de Nazli cuando esté cerca. Ella cree que Nazli es su madre. No hay problema. Omer lo sabe. No lo mencionaremos. De hecho, no soy niñera de Zeynep. Soy su madre. ¿Su madre? Llegué ahí por accidente cuando la madre de Zeynep falleció. No podía decirle porque estaba enferma. Lo extraño es que me veo igual que su madre. Es así que reemplacé a la madre de Zeynep hasta que puedan operarla. Son hermanas gemelas. ¿Qué? ¿En serio? ¿Gemelas? ¿Y bien? ¿Qué estamos esperando? Tenemos que buscarla, y rápido. ¿Dónde vas a buscar? Buscaré donde sea que haga falta. No es necesario. La policía lo sabe. Ellos se están encargando. Dime, Murat, ¿cómo se perdió mi hija? ¿Con quién estaba? ¿No sabes nada más? Ese día, Nazli iba a mi trabajo, pero nunca apareció. Antes de llegar, fue secuestrada. ¿Secuestrada? ¿Quién? ¿Por qué harían eso? ¿Quién lo hizo? Le hablaron la semana pasada. Así es. Le comento que su entrevista ha sido finalmente aprobada. Sí, claro, puede venir a firmar. Es el departamento con 3 habitaciones y una sala de estar. 140 metros cuadrados. Sí, completamente renovado. Y no ha sido habitado desde la renovación. El servicio de limpieza no es de tiempo completo, así que la cuota es más baja que en otros lados. ¿Está bien? Sí, déjeme revisarlo. Son solamente 150. ¿Está bien? Por supuesto, permítame anotar su cita. Claro que sí. Gracias a usted. Hasta luego. Eres buena. Ya te adaptaste. Bien, bien. Haremos grandes cosas juntos. Ya verás. Me esforzaré. Thank you.
Nazlí, estás muy tranquila. Por última vez, ¿vas a comer o no? No comeré. Como quieras, no me importa. Entonces no comas. ¿Encontraron algo con el teléfono? No. Nadie nos ha contactado. Está bien, gracias. ¿Qué dice la policía? ¿Alguna pista? Siguen investigando. ¿Quién querría algo de mi hija? Si alguien se atreve a tocar a Nazlí, me encargaré personalmente de ellos. Ay, eso no va a pasar. Ya avisamos a la policía que está desaparecida. No creo que sean capaces de hacerle daño. Está bien, pero ¿quién secuestraría a Nazlí? ¿Quién tiene problemas con ella? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Quién querría secuestrarla? ¿Qué ha hecho Nazlí para que le hagan esto? Señor Khalid. Gracias. Ay, ay, Hatice, por favor, llévate eso de aquí. Nadie quiere tomar té en este momento. Hatice, ¿sabes si Nazlí tiene problemas con alguna persona? ¿Alguien que quiera hacerle daño? Por favor, si sabes algo, ayúdame a entender por qué pasó esto. Tú la conoces bien. ¿No es así? No, señor Khalid. Casi no sale de casa. No veo por qué alguien tendría problemas con ella. Mi hija siempre es amable con todo el mundo. No se mete en problemas. ¿Por qué la secuestrarían? Khalid, hay algo que necesito que sepas. No estoy seguro. Puede que tenga una idea de quién pudo haberla secuestrado. Dilo ya, deja de ocultarnos más cosas. Omer, basta. ¿Cuál es tu problema? Deja que Murat hable. La verdad es que he recibido amenazas del trabajo. Creo que puede que esa sea la razón. ¿Qué le pasa? Khalid. Tranquilo. Tío, seguro que Nazlí va a estar bien. No te preocupes. Nazlí estará de vuelta. Te lo prometo. Hatice, trae agua. ¡Hatice! Ya está todo listo. Bien. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ti. Hasta pronto. Buena suerte. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, señora. Vamos. Bravo. Tu primera venta. Te adaptaste rápidamente. Hay que celebrar. Muchas gracias. Tu bono. No es necesario. Ya te lo ganaste. Bien, gracias. Saldremos a comer, nos vemos. Claro, provecho. Felicidades.
Tome esto, señor Khalid. Beba. Gracias. ¿Hay algo más que necesites, Khalid? ¿Ya te estás sintiendo un poco mejor? Sí. ¿Tienen noticias de mi hija? No aún. Pero habrá buenas noticias pronto. Yo también creo que recibiremos buenas noticias. Arriba hay una habitación lista para que descanses si lo necesitas. La medicina tiene sus efectos secundarios. Hará que te dé un poco de sueño. Le agradezco. Pero no puedo dormir hasta encontrarla. Entiendo cómo es que debes sentirte. Pero hay que confiar en que ella estará bien. Murad no dejaría que le pasara nada. Ojalá. Escúchame, si algo le pasa a Nazli por tu culpa, te haré pagar. Y lo digo muy en serio. Será mejor que te apartes de este asunto. Yo haré lo que haga falta para poder encontrarla pronto. Hazte un lado. No me iré a ninguna parte. Nazli es la persona más importante para mí. Qué hombre tan molesto, ¿no crees? Entiendo que esté preocupado, pero no parece que sea de los que escuche. Además, me he dado cuenta de algo, señora Sude. Desde que llegó, se está haciendo pasar por el novio de Nazli. Ah, ¿eso crees, Melek? Puede ser. Creo que ese hombre sabe que Nazli le mintió a Murad. Podría ser. Ay, no importa. No puedo pensar en eso ahora mismo. Lo primero es que Nazli vuelva aquí a salvo. Es nuestra prioridad. Ahora vuelvo. Hola. Buen día, señor Murad. Tenemos nueva información. ¿Saben dónde está? No, no exactamente. Rastrearemos el auto con las cámaras de vigilancia. ¿En el que se la llevaron, seguros? ¿Dónde ocurrió? Seguimos el auto hasta los bosques de Sile. Pero a partir de ahí lo perdimos. Continuaremos la búsqueda en el bosque. Quiero la ubicación. Está bien. Gracias. ¿A dónde vas? No es tu asunto. Quita tu mano de encima.
Apenas me contengo contigo, así que dime lo que sabes. ¿Tienes nueva información? Sí, y voy a ir a buscarla. Tú quédate aquí y cuida de Halit. Yo iré contigo. No puedo quedarme. Todo esto es tu culpa y no irás a ningún lado sin mí. No hasta encontrar a Nazli. El número que usted marcó no se encuentra disponible. ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¿Leyendo? Oye, tía. ¿Podrías entregarle este documento a Ella? ¿De qué es? Se le cayó ayer. No se lo pude devolver. ¿Y por qué no se lo entregas tú? Porque no quiere verme de nuevo. De acuerdo. Yo se lo voy a dar. Parece importante. ¿Qué es lo que dice? No estoy seguro, pero se ve que es serio. De hecho, hablé con Ella ayer. No te lo dije para no molestarte, pero me contó que ya encontró un trabajo. Pero esto es algo más. Es un gran contrato. ¿Sabes dónde entró? Lo siento, hijo, no lo sé. Esto no es normal. Ella, tenemos que vernos. Por favor, Furkan. Ella, no es lo que piensas. Es sobre ti. ¿Cómo que de mí? Olvidaste un documento en el parque. Intenté devolvértelo. ¿Qué documento? ¿Tienes empleo? Así es. Firmaste un contrato el día de ayer. Sí, ¿y eso qué? Te daré el documento. Ahí hablaremos. Está bien. Te enviaré la dirección de mi trabajo. Hijo, dime qué está pasando. Comienzo a preocuparme. Te diré cuando vuelva. Debo irme. Nos vemos. Ay, espero que no sea nada malo. Ay, al fin, Hatice. Nazli. ¿Hay noticias? ¿Nadie ha llamado? Señor Halit, tuvo la presión alta. Por eso necesita seguir descansando. Señor Halit, ¿por qué no va a mojarse la cara? Vamos. Por supuesto. Hatice se le mostrará dónde está el sanitario. No. Gracias. Estoy bien. Si tienen noticias, solo díganme. Murat acaba de hablar con la policía. Él y Omer salieron. Parece que llevaban algo de prisa. ¿A dónde? Pues, la policía encontró un arma en el auto en el que se llevaron a Nazli. Y están buscándola en las zonas cercanas. ¿El auto? ¿Pero nada sobre mi hija? Todavía no, pero si encuentran el auto, seguro los llevará a ella. Nazli estará bien. Debí haber ido con ellos. Tendría que estarla buscando ahora. ¿Por qué me dormí? Señor Halit, no se preocupe. Debí haber ido con ellos. ¿Por qué no fui? Halit, por favor, no se culpe. Fue la medicina para la presión. Nazli volverá pronto y a salvo. Ojalá sea así. Ojalá. Thank you.
El número que usted marcó no se encuentra disponible. Me voy a volver loca. ¿Por qué apagó su teléfono? ¿Qué hacen aquí afuera, niñas? ¿Quién les está cuidando? Nadie. ¿Qué haces aquí? Hatice me pidió que saliera a cuidarlas. ¿Y? ¿Para eso estoy yo? Discúlpeme. Disculpe. ¡Vamos! ¿Ya hay noticias sobre Semre? Murat salió con prisa. Me preguntaba si la encontraron. Deja de molestar y cuídalas. ¡Te tengo! ¡Te toca a ti! Hola, niñas. Zeynep, cariño, ¿quieres ir a la alberca? ¡Hay que ir! ¡Nos vamos a divertir! Tendremos todo listo en 5 minutos. Vamos, Zeynep, no seas así, va a ser divertido. Está bien. Entonces vamos a prepararnos, niñas, rápido. Rápido, rápido, vamos. Usted marcó no se encuentra disponible. ¿Y a quién se le ocurre tener su teléfono apagado que no piensa? Ay, eres un idiota. Te van a atrapar. No me puedo quedar aquí sin hacer nada. Debo irme. ¿Quién es? ¿Hola? Hola, soy yo. ¿Por qué tienes tu teléfono apagado? Llevo todo el día llamándote. ¿Qué pasa? Eres un tonto. La policía localizó tu auto y pronto te van a encontrar. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Deja de hacerme preguntas. Escucha. La policía terminará encontrando tu ubicación. Tienes que salir de ahí de inmediato. Rápido, llévate a Nazli a otro lugar. Si él no logra escapar, terminaré arruinada. Será el final. ¿Qué voy a hacer? Yo la tengo. Vamos, Zeynep, ¿por qué no entras? Zeynep, cariño, ¿no quieres nadar en la alberca, El agua está muy buena. Podrían hacer unas carreras, ¿qué te parece? ¡Carreras! ¡Vamos! ¿No quieres? ¡Vamos, anímate! Seguro va a ser divertido. ¡Ay, eso es! ¡Eso es! Toma esto para nadar. Ahora, a nadar un poco. ¡Ahí voy! ¡Veamos quién nada más rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Eso es, Zeynep! ¡Vamos a ver quién llegará primero! ¡Te ganaré! ¡Yo soy más rápida! ¡Ah, son muy buenas, niñas! ¡Rápido! ¡Más rápida! ¡Yo gané! ¡Ya me cansé! ¿Qué querrá? ¿Para qué me estará llamando? Hola, Ella. Rápido. Tengo muchas cosas que hacer. Me preguntaba qué habías hecho. Seguir luchando. Lo que siempre hago. ¿Estás en la nueva casa? Sí, ya estoy desempacando. Deja de quitarme el tiempo. Perdón por no poder ir, tía, pero acabo de conseguir un empleo. Sí, sí, qué bueno. Yo sola me puedo hacer cargo de mis cosas. Ya vendrás después, cuando te establezcas. ¿Está bien? Adiós. Adiós, hija. Está bien, te veo después.
Hola. Siéntate. Bueno. Oye, tengo que volver rápido al trabajo. No te preocupes. Vine por el documento. Te prometo que no es un pretexto. ¿Por qué te importa? ¿Estás bromeando? ¿De qué hablas? Ella, algo anda mal aquí. Por eso quería hablar contigo. ¿Te das cuenta de lo que firmaste? Claro. ¿Segura? Bueno, no leí todo el contrato. ¿Por qué? Es que tenía prisa. ¿Solo por eso? ¿Qué tiene de malo? Porque este contrato podría meterte en problemas. ¿Por qué? Mira, lee aquí. Es mucha responsabilidad. ¿Y crees que no puedo manejarlo? Claro que puedes, pero nadie le da tanto poder a un empleado. Habrá gente que sí confía en quien contrata. ¿Eso crees? Gracias por devolverme el documento y por pensar en mí, pero ya no debes preocuparte por lo que haga. Ya veo. Espero que tengas razón sobre eso. Digo, sobre la confianza. Pero esto que firmaste es una bomba de tiempo, Ella. Tenemos que... ¡No irás a ningún lado! ¡Nazli! ¡No escaparás! ¡Nazli! ¡No puedes escapar de mí! Iremos en grupos de tres. Ustedes llevarán a su unidad. Reporten su ubicación por radio y manténganse en contacto durante la búsqueda. Enterado. Empiecen por ahí. Voy. ¿Señor Murat? ¿Qué ha pasado? Estamos listos. Iremos en grupos de tres. Iré con ustedes. No sabemos cuál es la situación. Será mejor que se queden. No puedo hacer eso. Debo ir. Está bien. Si ven algo raro, no interfieran. Avísenos de inmediato. ¿Murat me entendió? ¿Murat quedó claro? Les avisaremos. Con cuidado, no se separen. 4-2, cambio. 4-2, cambio. Aquí el 4-2. Unidades de búsqueda en el área, cambio.
Cambio y fuera. ¡No puedes escapar! ¡Te alcanzaré! Contrato de trabajo temporal. Es mucha responsabilidad. ¿Crees que no puedo manejarlo? Claro que puedes, pero nadie le da tanto poder a un empleado. Gracias por devolverme el documento y por pensar en mí, pero ya no debes preocuparte por lo que haga. Ya veo. Espero que tengas razón sobre eso, sobre la confianza, Ella. Pero esto que firmaste es una bomba de tiempo. ¿Puedo pasar? Pasa. Claro, entra. Quería preguntarles algo. Tal vez no sea nada, pero tengo una duda. Toma asiento. Sí, está bien. Bien, Ella. ¿Qué sucede? Recién empiezo en este empleo. Pero parece que me han dado muchas responsabilidades. Así es, te la dimos. No entiendo. Ella, este trabajo no es solamente de comisiones. No es vender una casa cada 6 meses o conseguir alquilarlas. Nosotros queremos construir mucho más. Exactamente. Ella, nos dedicamos al negocio inmobiliario en la ciudad de Estambul, que se está volviendo más atractiva cada día. El crecimiento del negocio es prueba de ello. Tomamos decisiones de manera profesional y al entrar a esta empresa, esperamos lo mismo de nuestros empleados. Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que le confiaríamos todos nuestros ahorros a un completo desconocido, Ella? ¿Pero por qué me los han dado? Te dimos más que eso. Confiamos en ti. ¿Eso te asusta? No, no es de lo que estoy hablando. ¿Sabes cuántos trabajan en este sector en Estambul? Son miles. Recibimos muchas solicitudes de trabajo. Incluso hay gente que está dispuesta a trabajar para nosotros sin cobrar con tal de aprender el negocio. ¿Y por qué tú, en lugar de ellos? ¿Por qué te damos tanta autoridad si solo acabas de entrar? ¿Por qué? Porque tú sí dudaste. Te preguntas cómo es que dimos tanta autoridad. Ella, nadie se lo habría cuestionado e incluso nos traicionaría. No les importa. Este es un sector demasiado competido. Además, de esta forma, no hay intermediarios en cada transacción que requerirían aprobación una y otra vez. Pero lo más importante es que confiamos en ti. Lo hicimos pensando en que entre nosotros haya confianza mutua. Recién nos conocemos. Si tienes algún problema con eso, aún podemos cancelar el contrato. No, no es un problema. Trataba de entender por qué hicieron eso. ¿Y te quedó claro?
No me lo tomen a mal. Claro que no. Nosotros creemos en la honestidad. Bien, les agradezco. ¡Nazli! 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 Cuando encuentre al que hizo esto, me encargaré de hacerlo sufrir. Tendrás que esperar. ¿Por qué? ¿Tú también le harás algo? Lo voy a hacer. Es tarde para eso. Se supone que cuidarías de ella, precisamente para que esto no pasara. ¡Nazli! ¡No tiene sentido correr! ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¡No puedes escapar! ¡Alto! ¡Nadie puede salvarte de mí! ¡Te atraparé! Azude, llamemos a Murat para saber cómo van. No sé si podrá contestarnos. Aún así, como sea, tenemos que intentarlo. Veamos. No responde. Justo como lo pensé, no puede contestarnos ahora. Lo siento. No, no puedo esperar. ¿A dónde va, señor Khalid? A buscar a mi hija. No me quedaré aquí. Pero no se preocupe, señor Khalid, por favor. No. ¿Cuánto más tengo que esperar? Mi hija está perdida. Entiéndame. Entiendo que es difícil, pero todos están buscándola. Solo hay que ser pacientes. No puedo esperar. Señor Khalid. ¿Está bien? Señor Khalid, siéntese. Sí, cuidado. Con cuidado. Es la presión otra vez. Debe descansar. Debe confiar en que la encontraremos sana y salva. Acuéstese y descanse. Nazli no lo puede ver en ese estado, ¿verdad? Con cuidado. ¿Va a regresar? Claro que sí. Puede estar seguro que ella volverá. Mientras, usted debe descansar. ¡Jatice, Jatice! ¿Tenemos limonada? ¡Limonada! ¡Queremos limonada! ¡Shh! Por favor, guarden silencio, niñas. Está bien, cariño. ¿Usted lo cuida? Yo me encargaré. Vamos a la cocina, niñas. Abuela, ¿por qué él está acostado? ¿Se siente mal? Sí, cariño, está un poco enfermo. ¿Te sientes mal porque comiste demasiado helado? Sí, esa es la razón. Zeynep, dejemos que el señor descanse, por favor. Mamá dice que comer mucho helado te puede hacer mal. Por eso solo como 2 conos. Comamos helado cuando mamá vuelva. Aunque ya se tardó mucho. Espero y espero, pero mamá no vuelve. Lo hará. ¿Cómo no volvería por una niña tan bonita como tú? Quizá vuelva si me enfermo para que venga a hacerme sentir mejor. No, no te puedes enfermar. Hay que esperar un poco más. Zeynep, cariño, ven aquí. Ven, mi amor. Ay, Melek. ¿Puedes llevar a Zeynep a la cocina? Quiere limonada. Está bien. Ven, Zeynep. ¿A qué estuvieron jugando hoy? ¿Se divirtieron?
Aquí tienes. Gracias. Me alegra que hayas pasado a visitarme, qué bueno. Tenía algo que hacer y tu trabajo me quedaba de paso. Me da gusto. Esperaba que este lugar fuera diferente. ¿A qué te refieres? No sé, me imaginaba que este lugar sería un poco más sofisticado. Creo que está bien. ¿De qué otra forma podría ser? Tienes razón, disculpa. Y debe ser porque sé que trabajas para pagarle a Susie. Es noción mía. Una vez que le pague, voy a regresar a mi profesión. No necesitarías hacer esto si no te negaras a hablarle a Furkan. No es porque no quiera seguir hablándole. Lo nuestro es imposible. ¿Pero cómo puedes saberlo? ¿Cómo se supone que le diga que le mentí en la cara? Y es mejor de esta forma. No le diré sobre el dinero. Pensará que solo por eso le hablé. ¿Qué hay de tu corazón? ¿Qué es lo que te dice? ¿Has pensado en eso? Prefiero no escucharlo en este momento. No estoy de humor para escuchar lo que diga mi corazón. Tía. ¿Estás bien, hijo? Estoy bien. Aunque algo me inquieta. ¿Y cuál es el problema? Ella es arquitecta. ¿Por qué está en ventas? Pues no lo sé, hijo. No creo que quiera eso. Entiendo que quiera tomar clases de cocina, está bien. Pero esto es raro. Tía, ¿hay algo que no me has dicho? No, hijo. No sé por qué elegiría eso. Además, ella puede hacer lo que más le parezca. Aquí hay huellas. Sigan por aquí. Mejor me voy. Yeah.
¡Cállate! Guarda silencio, Nazli. Todo va a salir bien, ¿entendiste? Quiero que te calmes. Caminemos, lento y sin hacer ruido. No vuelvas a intentarlo. ¿Todo bien, Ella? Claro que sí. ¿Cómo vamos hoy? Bien. De hecho, acabo de cerrar otra venta. ¿Recuerda a la familia Sengul que vino hace unos días? Sí, pues sí. Hoy vinieron a firmar. Oh, qué bien. Parece que tienes un don. Le agradezco. Iré a tomar mi almuerzo. ¿Necesita algo más? Todo parece estar en orden. Puedes ir a comer. Entonces iré. A este ritmo podré pagar mi deuda. Ah, claro, le avisaré a Betul. Seguramente se va a alegrar. ¿Dejé mi teléfono? Ay, lo olvidé en la oficina. Ay, qué tonta. Me dijo que lleva 4 ventas. Con el dinero que está ganando, se puede ir al extranjero. Funcionó. Una semana más con ella y nos iremos sin que sospeche. Fue tan fácil que hasta me sorprende. ¿Cómo puede ser tan inocente? En su lugar yo no confiaría en mí. Y se preguntaba que por qué le dimos tanta autoridad. ¿Qué es lo que esperaba? ¿Que ganamos la lotería y la repartimos? Tiene problemas. Unas palabras más y casi logramos que haga lo que sea. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de estafa es? ¿Que no había salido a almorzar? Ya lo sabe. ¿Qué? Mira, mejor vete. Están engañando a esa gente. ¡Me están engañando a mí! ¡Esa gente cree que les compraron una casa! No me digas. Si no te gusta, te puedes ir. Vete. Irán a la cárcel. Pagarán por lo que hicieron y devolverán el dinero a la gente. ¿En serio? ¿Algo más? Ahora ese es tu problema. Tú vas a ser la que se quede a dar la cara. Pero parece que eres buena para eso. Yo tendré que asumir toda su culpa. Esto se termina aquí. Mi contrato, mis ventas, todo se acaba. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Ella, ¿te forzamos a hacerlo? Ya es muy tarde. Ahora lárgate. Ya deja de molestarnos. Vete. De niñera mientras Murat no está. Ojalá Nazli muriera. Sería ideal. Rustem tiene que lograr escapar con ella. No caeremos los dos. No lo soportaría. Zeynep, te traje galletas. Mira, te hice tus favoritas, Zeynep. Muy bien, galletas. Se las traje para que se animen. ¿Te gustaron? Zeynep, ¿qué estás haciendo? Esperando a mi mamá. Eso es bueno. Mira, galletas, ¿por qué no pruebas una, cariño? Sé que te gustarán. ¿Sabe bien? Zeynep, me pregunto por qué no te gustaron las galletas. No saben para nada como las que hace mi mamá. Las de ella son más ricas. ¿En serio? Entiendo lo que dices. Pero resulta que tu mamá no está aquí.
Pero yo sí. ¿Te das cuenta? Y te hice unas galletas. ¿No te gustan? Lo tendrás que aceptar. Porque tu mamá no está aquí para preparártelas. Tu mamá se ha ido. ¿Entendiste? ¿Quedó claro, Zeynep? ¡Zeynep! Nazli siempre ha estado ahí para mí. Está en las buenas y en las malas. Saca lo mejor de todos. Hace que me sienta orgulloso de ser su padre. Es muy buena persona. Pero el mal siempre encuentra un camino. No la he protegido. No he podido darle una buena vida. No he sido suficiente para ella. Ay, señor Khalid, no diga esas cosas. Nazli lo ama mucho. Y estoy segura que sabe el enorme cariño que tiene por ella. ¿Ocurrió algo, mi amor? No volveré a hablar con mamá. ¿Y eso por qué? Porque no va a volver, ni siquiera me extraña. Claro que lo hace. ¿Por qué crees que no te extrañaría? Ella es tu madre. Dile a mamá que no le volveré a hablar. Porque otra vez se fue. Pero que si vuelve, haré las paces. Y que si vuelve, me haga de esas galletas tan ricas que siempre me prepara. Porque Melek no las puede hacer, no le quedan igual. ¿No le puede llamar para decirle eso, abuela? No le pienso hablar hasta que vuelva. Le tiene mucho cariño a Nazli. Piensa que es su madre. Por favor, que ella esté bien. Que pueda volver. Para que pueda estar con su familia. ¡Shh! ¡Camina! Ya verás. Pagarás por intentar escapar. No lo hagas más difícil. ¡Levántate! ¡Camina! ¡Vamos! No hagas ruido. Te dije que no hagas ruido. Salió por aquí. Escapó. Sangre. Logró escapar. Hay que encontrarla. ¡Hay sangre! Tal vez no es de Nazli. Hay que darse prisa. Todo esto es culpa tuya. Su padre confió en ti
¡Y tú no pudiste protegerla! Mírame, no te dejes caer. Si no lo logramos, te mataré. Limpiaré los rastros de la cabaña y nos iremos lejos. Nadie volverá a verte. ¡Camina! ¿Te vas a comportar? ¿Qué pasó ahí? Escúchame, Homer. Si quieres venganza, nos arreglaremos. Ahora tenemos que encontrarla. ¿Está bien? ¿Quedó entendido? ¡Oh! ¡Homer! ¡Leslie! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! Yo iré por acá, tú por allá. No hagas ruido. ¿Qué hice? ¿Cómo pude creerles? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Y ahora qué voy a hacer? Han engañado a tanta gente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Hola? ¿Ela? Oye, ¿te gustaría que salgamos esta noche? Estoy aburrida. ¿Hola? ¿Ela, estás bien? ¿Betul? Espera, ¿estás llorando? Pasó algo terrible. Cuéntame, Ela. El trabajo que empecé es una estafa, Betul. Me engañaron a mí y a toda esa gente que solo quería comprar una casa. Mi firma está en todos los documentos. No puede ser. ¿De verdad? Yo firmé en todos los documentos y parece que yo estoy a cargo. No, Ela. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué hacer, Betul. ¿Dónde estás ahora? En un parque que está cerca. Paso a recogerte. No. No quiero que vengas. Furkan, Ela. Furkan sabrá qué hacer. Llámalo. ¿Furkan? Ela, algo anda mal aquí. ¿Te das cuenta de lo que firmaste? Claro. ¿Segura? Bueno, no leí todo el contrato. ¿Por qué? Es que tenía prisa. ¿Solo por eso? ¿Qué tiene de malo? Porque este contrato podría meterte en problemas. ¿Por qué? Es mucha responsabilidad. ¿Crees que no puedo manejarlo? Claro que puedes, pero nadie le da tanto poder a un empleado. Habrá gente que sí confía en quien contrata. Ya veo. Espero que tengas razón sobre eso, sobre la confianza, Ela. Pero esto que firmaste es una bomba de tiempo. Sí, amiga. Él sabrá cómo ayudarte. No puedo llamarlo. Oye, me estoy sintiendo muy mal, Betul. Hablamos después. Ela, no cuelgues. ¡No me cuelgues! Ela. ¿Qué voy a hacer? Debo decirle. Furkan sabrá qué hacer. ¿Cuál es su apellido? Ah, sí.
debe estar por aquí. Sí, creo que este es su número. ¿Quién será? ¿Hola? Hola, eres Furkan. Habla Betul. Es una emergencia. Ella se metió en un problema y necesita que la ayudes rápido. ¿Qué sucedió? Te diré, pero no puedes llamarla. Tienes que ir a donde está, porque de otra forma no aceptará que la ayudes. De acuerdo. Dime qué pasó. Muy bien. ¿Dónde está? Gracias por decirme. Ya voy para allá. Camino. Se cree que es un héroe. Como si fuera a rescatarte. Pues quiero ver que lo intente. ¡No! ¡No volverás a escapar! Se va a poner mal si voy a prisión. No, no, no puedo ir. No, no pasará. No me contestan. Desgraciados, tengo que hacer algo. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Esto no es justo! ¡No, no, no van a contestar! ¡No se pueden salir con la suya tan fácilmente! ¡No puede ser! ¿Qué voy a hacer? No, no es justo. Le hablaré a Furkan. No, no puedo. Él no se puede enterar. Por favor. ¡Nazli! 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 ¿Furkan? Ánimo, Ella. ¿Qué haces aquí? Betul llamó. Me dijo lo que pasó. No pasó nada malo. No lo parece.
De verdad. Todo está bien, no te preocupes. ¿Puedes dejarme sola? Eso jamás. No vine a buscarte para dejarte sola. ¿Entonces para qué? Para arreglar esto. Tú y yo juntos. Pero primero quiero que me expliques. ¿Por qué ese trabajo? Es diferente a lo que tú estudiaste. ¿Qué hacías con esa gente? Respóndeme, Ela. ¿Hay algo que no sé? Es como si me hubieras ocultado algo. Creo que necesito saber para ayudarte. Dime, ¿qué está pasando? Es una niña hermosa. Igual a su madre. Pero ya no está aquí. ¿La niña está enferma? Del corazón. No puede excederse con sus emociones. Ella ha pasado por mucho, pero nunca se rinde. Siempre sigue adelante, ¿sabe? Qué bueno. Nazli ayudó a que ella sobreviviera. La ha ayudado mucho. Solo espero que regrese a salvo a la casa. Ojalá. Tiene que volver. Una tortuga. ¿Esa es una tortuga? No parece una. Sí parece. No se parece. ¿Por qué mamá no vuelve? Ya debería estar aquí. Ella va a volver. Ahora sigue dibujando, por favor. ¡Eso es una mentira! ¡Siempre me estás mintiendo! Zeynep, cariño, ¿por qué piensas que yo te mentiría? ¿Por qué no mejor sigues dibujando? ¡No! ¡Ya me cansé! ¡Quiero a mamá! Zeynep, tranquila, debes ser paciente. Cariño, ¿qué haces? Tranquilízate, cariño, por favor. ¿Por qué? ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué no vuelve? Tranquila, Zeynep, debemos esperar. ¡No quiero esperar más! ¿Dónde está mi mamá? ¿Le pasó algo y por eso no vuelve? ¡Deja de mentirme! No, no puedo perderla. ¿Dónde te metiste, Nazli? ¿Nazli? ¡Nazli! Debo esconderme.
Vamos. ¡Nazlí! 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 Por favor, Nazlí. Despierta. Vamos. No me dejes. Por favor. Vamos. Vamos. Reacciona. Reacciona. No me dejes.